con nuestro neumólogo, el doctor Jaime Alejandro Sánchez, que hoy quedamos de hablar acerca de los ronquidos. ¿Quién ronca? ¡Qué barbaridad! A veces los ronquidos no nos dejan ni dormir. Esto es fatal, mis muñecas, mis muñecazos. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Ceci? Yo muy bien, doctor. A ver, sí, platíqueme de los ronquidos. ¿Qué pasa? Mira, con los ronquidos es un síntoma de una enfermedad. La mayoría de las veces, la mayoría de las personas piensan que roncar es normal, que es parte del sueño habitual de los pacientes, pero realmente el ronquido cuando es muy sonoro y dura toda la noche, normalmente estamos hablando de una enfermedad. Esta enfermedad tiene un nombre, nosotros lo conocemos como SAOS o síndrome de apnea obstructiva del sueño. Son pacientes que el primer síntoma que se detecta es el ronquido, y normalmente la pareja con la que duermen puede referir que además hacen pausas, que para la respiración durante unos segundos y después reinicia. Estos ronquidos y estas pausas son de manera repetitiva durante la noche, tienden a ser muy sonoros, más altos que el nivel del paciente. Durante la noche una obstrucción repetitiva que termina interrumpiendo el ciclo de sueño normal del paciente. Esto genera a largo plazo, después de muchos años de padecerlo, un tema de obstrucción y de sueño excesivo en el día. Normalmente los pacientes se quejan de que se quedan dormidos al hablar, que se quejan cuando están con otras personas, tienen problemas respiratorios frecuentes, y normalmente los pacientes empiezan a tener un sueño insatisfactorio, presentan muchos problemas de tipo cardiovascular, problemas como presión alta, se quejan también de obesidad o padecen normalmente obesidad, y estos pacientes tienden a detectar los cuadros de manera tardía. Esto puede ocasionar a largo plazo la falla del corazón y presentar problemas de tipo cardíacos graves. Es importante que estos pacientes siempre, cuando tienen un ronquido habitual y pausas, tienen que revisarse para hacer un estudio que se llama poligrafía respiratoria o polisomnografía, estudios del sueño, para poder evaluar si el paciente padece la enfermedad y entonces ofrecerle tratamiento. Normalmente, obviamente, cambios de hábitos como bajar de peso son los que más se recomiendan, pero aún bajando de peso, muchos de estos pacientes persisten con la obstrucción intermitente de la vía respiratoria durante el dormir, y bueno, a largo plazo puede ser un episodio que los lleve a insatisfacción del dormir y frecuentemente a estar teniendo episodios de sueño espontáneo durante el día. Entonces es muy importante que cualquier paciente siempre busque a un neumólogo para estudiar esta enfermedad. Esto es bien importante. Si hay solución, si hay tratamiento a seguir, que si siguen con los ronquidos y más. ¿Quiénes roncan más, los hombres o las mujeres? Normalmente los hombres son los que más roncan, sí, tienden a tener más masa corporal, más peso y son más roncadores, pero las mujeres no están exentas del peso. De hecho, muchas de ellas a partir del inicio de la menopausia tienen más apneas, casi se equiparan a los hombres. Pues hay que atenderse y tienen que ir con un neumólogo. Así ¿su es. Número telefónico, doctor? Es el 24-71-99-98, es el de nuestro consultorio. Ya saben que refiriendo de ese de aquí, se les hace estudio de espirometría gratis. Ándele, doctor, eso me encanta. Gracias, doctor, que tenga bonito Gracias día. A Felicidades. Ti. Oiga, vamos.